Bienvenidos a CryptoCarnes, el día de hoy te traemos el tutorial acerca de cómo comprar tus avatars para el proyecto de CoinGames. Recuerda que este proyecto sale a luz en unas cuantas horas. Lo que debes de tener en mente es que de los 5555 avatars solo quedan la mitad, ya que la otra mitad ya fue reservado para los OG members o las personas que apoyaron el proyecto desde el inicio. Recuerda que cada avatar es pintado a mano y te da los derechos comerciales para usarlos en cualquier lado donde tú quieras y aparte te deja entrar a la construcción del videojuego. Aparte de estos puntos mencionados, recuerda que también te da la primera edición de los Hero Cards, los cuales ya serán minteados después en el futuro en lo que viene siendo Matic. Y lo más importante, te da entrada a la Seed Round. Recuerda que la Seed Round es la ronda de los inversionistas institucionales, por lo cual podrás obtener el token al precio más bajo del mercado. El roadmap se ha estado siguiendo, vamos en el cuarto 3, que es el proyecto Avatar, y vamos hacia el cuarto, que básicamente es lo de la carta del Founders Edition y la primera edición en Matic. Recuerda que la construcción del juego empieza en el cuarto 1 del 2022. Acerca del equipo, ya te hemos explicado de ellos, Tim Jones, Stuart James, pero aún así, por favor, busca sobre de ellos, haz tu propia búsqueda e información para que estés seguro sobre el proyecto. Es un proyecto grande y constante. Te dejaremos el link al Discord para que sigas conociendo sobre ellos. No olvides darle click en Remindy para que esté listo para la venta. Ahora bien, lo primero que vas a hacer el día de mañana o en unas pocas horas es conectar tu cartera, en este caso MetaMask. Recuerda que estamos en Ethereum. Le vas a dar Next para hacer la firma, para que te permita obviamente hacer la conexión y las transacciones. Te va a aparecer la página para poder comprar la cantidad de avatars permitidos. Para el público, la venta al público es hasta 10, no te vayas a pasar de los 10 porque van a bloquear tu cuenta. Le vas a dar clic en Buy, que es comprar, y por favor, cuando te aparezca la ventana del gas, no lo puedes cancelar. Si lo cancelas, te van a cancelar la compra. El gas que te haya salido, hay que aceptarlo, hay que confirmar y listo. Se va a procesar tu compra, así de rápido. Recuerda, solamente queda la mitad, es decir, un poquito más de 2000, por lo cual va a ser un proyecto muy aseduado. Entonces, por favor, ponte listo en esto. El proceso puede tardar un poco, puedes ver que la página va a estar cargando. Recuerda, estamos en Ethereum. Ethereum en sí es muy tardado, es una guerra de gas, es una guerra de quién llega primero por lo que viene siendo el NFT. Y bueno, lo más importante que debes de tener en cuenta es lo siguiente: debes de tener el Ethereum suficiente para la compra de los avatars que vayas a estar pensando, más el gas fee. Si vas a comprar una carta, es 0.075 Ethereum más gas fee. El gas fee puede ser muy barato o puede ser muy caro, todo depende de las demandas y los diferentes proyectos que estén alrededor del mainnet de Ethereum. Entonces, estate preparado. Si no conoces mucho sobre los gas fees y la guerra de los gases, lo que más te recomendamos es que vayas ahorita a OpenSea y compres, obviamente, avatars que ya están en venta por parte de los OGs. Vas a encontrar precios baratos, obviamente no va a ser 0.075, pero hay precios de 0.25, 0.28, 0.30 que puedes adquirir y tratar de evitarte ese gas fee. El gas fee puede ser el doble, el triple o hasta el cuádruple del costo de lo que viene siendo el avatar. Entonces, por favor, toman cuenta en eso. Si tú quieres después ver y confirmar porque ya se tardó un buen rato, recuerda que lo más esencial es obviamente visitar MetaMask y de MetaMask visitar lo que viene siendo EtherScan para confirmar que la compra ya está confirmada. Ok, vamos a hacer eso para que veas qué es lo que pasa. Visitamos básicamente EtherScan, lo vamos a subir aquí arriba para que lo tengas también a la vista. Y si te das cuenta y nos aparece que la transacción ya fue aceptada, básicamente dice success, y si esto te aparece a ti, quiere decir que ya, que tu transacción fue aceptada al 100% y que ya no tienes ningún problema. Es decir, que los NFTs ya son tuyos y ya van a aparecer en tu cuenta, aunque regreses a la página y la página siga cargando. En esta parte de abajo puedes ver cómo está el costo de lo que nos costó, además del costo de la transacción, que es el gas fee. Nosotros compramos en total 3 avatars y bueno, el costo del gas lo puedes ver ahí, básicamente dividido entre los 3 nos da a 84 de gas por cada uno de los avatars. Realmente alcanzamos un way muy bajo, estaba entre 80 y 90, se nos hace un precio justo por el costo que tiene ahorita el Ethereum. Ok, si nos vamos a nuestra dirección de MetaMask, nos podemos ir a la sección que dice, recuerda, ERC 721, ERC 721. Ahí básicamente aparecen todos tus tokens o NFTs y podemos ver que los últimos que adquirimos son los de el proyecto Avatar, ok, BGDS. Entonces, ya con eso estás confirmado, tu compra estuvo bien,
ya tienes tus NFTs. Y repetimos, aunque tú regreses a la página principal y siga cargando y siga procesando, si tú ya los tienes aquí, ya estás completo, puedes cerrar la otra página y estar tranquilo de que tu compra fue aceptada sin ningún problema. Recuerda, lo más importante es tener el Ethereum exacto para tu avatar, pero también tener el sobrante para los gas fee. Si vamos a OpenSea, vamos a visitar nuestra página, nuestro profile. Aquí está el profile de CryptoCarnes y podrás ver que también ya aparecen ahí nuestros tres avatars. Ya están los tres NFTs ahí. Obviamente no sabemos qué son. ¿Por qué? Porque falta la revelación que va a ser el jueves después de que acabe la venta al público. ¿Okay? Entonces falta también saber cuál es la calidad de ellos, si es raro, si es common, uncommon o super secreto. Con todo esto en mente, ya aprendiste básicamente a verificar que tu transacción haya sido correcta tanto en EtherScan y bueno, OpenSea vendría siendo una segunda prueba de que todo está perfecto y sin ningún problema. Con esto vamos a terminar el tutorial acerca de cómo comprar tu avatar en el proyecto de CoinGames Avatar Project. Recuerda, si tienes alguna duda, alguna pregunta en específico, puedes dejar en los comentarios para que te asesoremos. No hay ningún problema. De la misma forma, si requieres algo más, estamos para ti aquí en YouTube, también en Twitch, en Facebook y en nuestro canal de Discord. Por favor, no olvides darle like, seguirnos y suscribirte. Ver eso nos anima a hacer más videos. Recuerda que al llegar al suscriptor número 500, regalaremos una nave de Star Atlas e igualmente al llegar al suscriptor número 1000. Como decimos aquí, nos vemos en la carnita asada.